180 grados, rumbo a la luz, se basa en tres historias diferentes, ¿no? Y tres personajes que no tienen que ver uno con el otro. Y dada esta diferencia, utilizamos también un tratamiento estético diferente para cada uno de ellos. Tenemos un personaje que está en muchas sesiones, muchas reuniones, entonces utilizamos más trípode, planos fijos. Luego tenemos un deportista de élite, al que utilicemos pues mucho Steadicam, porque hay que seguirle constantemente, planos, cortes rápidos, mucho trasfoco, ¿no? Luego está Aisea, para la que utilizamos un punto de vista más bajo, dado que ella va en silla, unos colores que contrastan de su colorido de la ropa con un poco lo gris de los obstáculos urbanos. Y es muy importante estar bien coordinados a la hora de grabar, dado que trabajamos con dos cámaras y una es un angular que graba bastante más abierto y la otra es un objetivo medio o teleobjetivo. Entonces, para no pisarnos los planos entre la grabación de uno y la grabación de otro, lo que hacemos es coordinarnos por talkies. Tienes un planteamiento de rodaje desde un inicio, ¿no? Con la reunión del equipo. Tienes unas pautas que, con algo que crees que te vas a encontrar, pero luego hay muchas veces que en la hora de la verdad resulta que la realidad te sorprende, ¿no? Estamos grabando lo que sucede en el día a día de la vida de los tres personajes. Entonces, no podemos prever los movimientos y al no poder preverlos nos van surgiendo sobre la marcha imprevistos que no teníamos en cuenta y tenemos que adaptarnos.